Okay, good evening to everyone. Welcome to the video conference of this week. I mean, of this night. We has been discussing yesterday, and I also mentioned before. In the case of the students that haven't complete the exercises, the staff of Inglés Corporativo has been telling us that we have to remind you that you need to complete the 80% of the exercises in order to get the certifications. Y de esa manera, pues solamente les quiero trasladar nuevamente la misma información que hemos estado trabajando anteriormente y pues que se ha venido dando por parte del staff de Inglés Corporativo. Y el que es, pues simplemente recordarles que necesitamos trabajar los contenidos de la plataforma que pues en este caso han sido asignados a ustedes para este módulo de inglés preintermedio. Y bien, bueno, veo que están conectándose más ahorita. Sean bienvenidos a la videoconferencia. El día de hoy vamos a iniciar nosotros con una pequeña actividad. Vamos a estar trabajando con un Word Search. ¿Ya han trabajado anteriormente Word Search conmigo? ¿Saben qué es un Word Search? ¿Sí? ¿No? No. No. Vaya, un word search es lo que le conocemos nosotros como sopa de letras. ¿Sí? Sí. Vaya, sí sabemos cómo resolverlo. Creería que pues es bastante práctico. Lo que vamos a hacer ahorita es yo les voy a compartir un enlace por medio de la caja de esta videoconferencia. En esa, en la página web en la que nos vamos a encontrar nosotros, la sopa de letras, simplemente debemos ir marcando de acuerdo al vocabulario que se nos va a mostrar. Esta noche nosotros vamos a hacer una actividad, bueno, primero vamos a trabajar esta actividad que es introductoria, que es para conocer vocabulario correspondiente a este módulo. Habiendo practicado ese vocabulario, vamos a desarrollar una actividad en base a eso. Denme un segundo. Voy a compartirles el enlace. Para esta actividad, ustedes van a tener 10 minutos, ¿sí? Cuando lo terminen, por favor, comuníquenmelo. Ok, un segundo.
Pueden visualizar ustedes en el en su chat si ya recibieron el enlace. Yes, teacher. Thank you. ¿Y se puede visualizar? Ah, ok, de acuerdo. Vale. Démosle clic a ese enlace y nos va a dirigir al worksheet que vamos a trabajar esta noche. Y para poder trabajarlo, ustedes necesitan darle clic en el botón que dice iniciar. Ok. Es bastante, bueno, diría un nivel bastante fácil para resolverlo, así que les voy a dar solamente 10 minutos para que lo trabajemos. Si necesito más tiempo, háganmelo saber. Si lo terminan antes, también háganmelo saber y escríbanme directamente pues, a la caja de mensajes, al chat que tenemos en esta videoconferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí han quedado claras las indicaciones de lo que vamos a hacer ahorita? Yes, teacher. Okay, very good. So, let's start working. Okay, let's start working.
Okay, guys, time is over. We are going to be working, and right now, we're gonna see the content that corresponds for tonight's class, and then we're going to move to the exercise that I mentioned at the beginning. If you haven't finished, just try to complete it. While I'm trying to teach you this topic, okay? Yesterday, as you remember, we're discussing about the use of would plus the verb with the infinitive, plus verb plus the infinitive. Okay, so tonight, sorry, I'm not sharing my screen. Just give me a second. I will share completely. Okay, tonight we have a lesson objective, and it says, in this lesson, participants will read an article about senior. Scanning for important information will be developed. Como sabemos, vamos a trabajar nosotros ahorita sobre un artículo. Este artículo está basado en un cantante. Vamos a practicar lo que nosotros le conocemos como scanning. ¿Y qué es el scanning? Bien, el scanning es una técnica de lectura que se utiliza muy comúnmente para obtener información sobre un artículo extenso, ¿sí? Hay dos tipos de técnica. La primera, que es scanning, en la cual nosotros nos enfocamos por buscar la información exacta dentro del párrafo, relacionarlo de acuerdo a lo que se nos está pidiendo. Y la otra técnica se le conoce como skimming. ¿Qué es el skimming? El skimming es, pues, intentar leer de forma utilizar la lectura tan rápido como nosotros podamos. Así lo podemos definir. ¿Ok? Bien, ambas se utilizan para intentar obtener información de manera bastante rápida. Vamos a ver primero, vamos a trabajar, mejor dicho, primero en este ejercicio de scanning. Por aquí tenemos un artículo, un contenido, pues en este caso una lectura de tomada de un libro, donde se nos dice, lee y enumera las oraciones del primer evento hasta el evento número 8. ¿Cuáles son esos eventos? Bien, si no podemos leer estas letras pequeñas que están aquí, tenemos una opción, de hacerle zoom a la imagen. O simplemente podemos darle clic aquí donde dice pop-out y nos va a enviar directamente donde está guardado la imagen, ¿ok? Aquí tenemos nosotros este artículo. Este artículo se trata o habla sobre Cristina Aguilera. Aquí nos da, pues, cierta información y nos muestra un timeline. Ahora bien, cuando nosotros hayamos terminado de leer esta información, lo que vamos a hacer es identificar cada uno de los eventos, ¿ok? Y en qué momento ocurren, seleccionando una de las opciones que se muestran aquí. Son, van desde literal A hasta el literal H. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente, si lo quieren hacer de esta forma o utilizar esta técnica del scanning, lean primero la oración y luego intenten buscar esta información en
en el artículo que se les muestra. ¿Sí? Esa es la forma más práctica, la forma más fácil. Ahora bien, si usted quiere leer todo el artículo, también lo puede hacer y luego ir contestando las oraciones, ¿sí? Sin aplicar la técnica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bye. Yes, teacher. Yeah, okay. Thank you. Okay, very good. So, for this activity, we're going to be working in pairs. That means that you're going to be developing these exercises with one of your classmates. Vamos a trabajar en parejas. Así que para ello yo voy a crear ahorita los breakout rooms. Y terminando este ejercicio, vamos a pasar a una actividad ya para finalizar esta sección número 4. ¿De acuerdo? Bien. Les voy a dar 5 minutos para completar esta actividad. Como les digo, apliquen la técnica de scanning. Ya voy a extender un poquito más la información cuando hayamos terminado el ejercicio. Porque quiero que terminen el ejercicio primero para después trabajar en el siguiente. Y vamos a ver una diferencia notable sobre el uso de estas técnicas. ¿De acuerdo? Buenas noches, Peter. Gusto saludarlo. Nos envió un enlace ya para unirnos. Sí, ya les envié pues la invitación. Se supone que debería mostrarle a usted un botón para unirse a la videoconferencia. A la conferencia individual. No sé si ya le cayó la notificación. Sí, pero no lo logré, no logré ingresar. Bueno, lo voy a intentar mover entonces. Gracias.
Okay, time is over. So I think everybody's is coming back to the breakout rooms. Just give me a second. We're going to wait till the first can join here, okay? Ok, bien, en esta parte, bueno, voy a terminar de explicar en qué consiste el escáner. Bueno, cuando nosotros encontramos en una oración, permítame compartir la pantalla un segundo. Cuando se nos da en una oración, por ejemplo, una fecha, que nosotros queramos identificar, por ejemplo, si yo le digo, identifique el suceso que ocurrió en 1998. Vamos a invertir un poquito pues, la actividad porque aquí no muestra fechas, pero es para que logremos comprender en qué consiste el escáner, en qué consiste esta técnica. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué suceso ocurrió en 1988? Simplemente aplicando la técnica del uso del scanning, nosotros vamos a buscar en todo el texto el número que haga referencia a eso, 1998. Inmediatamente ustedes pues me van a responder, Cristina sing a song for Disney movie Mulan. Ese es el evento que ocurrió en 1998. Ahí hemos aplicado nosotros la técnica del scanning. ¿Por qué? Porque la información que, o sea, la que estamos tratando de identificar ya está ahí, la relacionamos con lo que se nos está preguntando. Ahora, invirtamos las cosas. Si es el evento al que nosotros vamos a estar buscando en esta, en este texto, y la número uno nos dice, she sings at the Winter Olympic Games. ¿En qué posición ubicaríamos de la línea de tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente yo digo, entonces comienzo a leer todo el texto e identifico, ¿sí? Cristina Aguilera, ¿en qué momento o en qué, o sea, según el orden que tenemos ahí, que va de 1 a 8, en qué momento cantó esa canción para los Juegos Olímpicos de Invierno? 2001. ¿En qué? ¿En cuál? 2001. Exactly. 2001. 2002. Es en el 2002. Ok, en el 2002. En este caso sería el evento número 7, ¿verdad? Yes. Bien, perfecto. Ahora bien, haciendo, aplicando esa misma técnica, vamos a resolver estos otros ejercicios. She's born in New York.
según la clasificación, ¿en qué momento quedaría? One. Number one. Okay. Number two. She wins a Grammy for Beautiful. Number eight. She records a song for Disney movie. Number five. Okay. She travels around Japan. Number four. Very good. She works with Britney Spears. Number six. Excellent. She's on television for the first time. Number two. She has the first very successful son. Number six. Yeah. Okay. And let's see what happened. There is a mistake, one of them. You said this one, she works with Britney Spears. You mentioned three. Number three. Okay, very good, excellent. Well, there we have. These are the answers that we are going to give to this exercise. Now, let's start working on this. Les voy a compartir a ustedes un texto en el cual les voy a dar solamente un minuto para leerlo. Es un texto bastante corto y les voy a dar dos cosas que deben buscar en ese texto. En un minuto debemos encontrar ese par de información que yo les voy a solicitar, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver un poco, vamos a aplicar un poco la técnica del escáner. Voy a dejar de compartir, les voy a compartir el texto. Teacher, sí. Teacher, a mí nada de lo que usted comparte me llega, teacher. Por ejemplo, eso que compartió anterior, no me llegó nada. Si lo comparte otro compañero, sí, pero si usted lo envía... Si yo les comparto pantalla, ¿no le aparece? A mí no, teacher, a mí no me aparece. Solo que otro compañero lo comparta en el WhatsApp, entonces ya sí me cae. Y tal vez la configuración que tiene usted en Webex no será algún inconveniente, porque... No sé si lo está usando desde la computadora o desde su teléfono. Estoy en una tablet, pero lo ocupo con mi teléfono. Tengo las dos. ¿Tiene las dos? En el WhatsApp no me cae lo que usted comparte. Ah, no. Es que no he compartido. Ahorita no he compartido nada en WhatsApp. Ajá, pero el ejercicio anterior no me cayó. Ah, don Julio. Vale, sucede lo siguiente. Que el enlace yo lo compartí en el chat, pero de la videoconferencia de Zoom. O sea, no lo compartí en el WhatsApp, sino que lo compartí en el chat de Zoom. No sé si puede verificar usted ahí. Por ahí hay un botoncito. Vaya, en su tablet. Bueno, voy a enviar un mensaje ahorita, mire. Le tiene que marcar que yo he enviado un mensaje. Vaya, ahí. No sé si le cayó la notificación. Sí, ahí dice. Vale, si usted le da clic ahí, le va a abrir un chat. Ah, ok. Sí, ahí sí. Está el enlace, en ese chat está el enlace. Ah, ok, teacher. Sí, yo lo esperaba siempre en el WhatsApp. WhatsApp. No. Ajá. Lo estaba compartiendo en Zoom. Sorry, gracias. No, se preocupe. Sí. De acuerdo. Sí, entonces la próxima vez que comparta tal vez un enlace por medio de Zoom, lo puede verificar ahí. Esto generalmente lo hago cuando estamos trabajando en las videoconferencias. Si no estamos trabajando en las videoconferencias, lo hago por medio de WhatsApp. Ok, teacher. Sí, porque muy yo bien. Siempre lo espero hasta que lo comparte un compañero. De acuerdo.
Sí, de acuerdo, vaya. Perfecto. Okay. Perfecto. Vaya, vamos al ejercicio. Un segundo. Ustedes tienen aquí en su pantalla este texto. No sé si lo pueden visualizar. Yes. Sí, vale, perfecto, excelente. Yo les voy a hacer dos preguntas. Y voy a utilizar para esto, para facilitarlo un poco, cuatro opciones, ¿sí? Y usted me va a responder de acuerdo a lo que usted lea. Este texto está escrito de forma en primera persona, ¿sí? Así que las preguntas que yo le voy a hacer van a ser en primera persona también, ¿sí? Solamente para relacionarlo. Muy bien. La primera, vamos a complementar esta oración. My mother is a nurse, waitress, doctor, or writer? Nurse. A nurse. Okay. Yes. My house is near the monastery. Mountains. Cities. Okay, very good. Bien. Sí, vamos a seguir con una tercera pregunta más. Ahora se las voy a preguntar, les voy a dar unos segundos para buscarla y luego voy a quitar el texto, ¿de acuerdo? Bueno, número 3. How was I when my grandmother came? Okay. Option 1, 10 years old, 3 years old, just born, 2 years old. Number 2. ¿Lograron identificarlo? Yes. Option 3 years old. Yes. 2 years old. 3 years old, ok. Veamos. Última pregunta. Ahora lo que voy a hacer es preguntarles. Y luego, preguntarles, darles las opciones y luego mostrarles el texto. 10 segundos para verlo y luego se los quito. ¿Ok? Para completar esta oración, dice, on weekends we play board games together, cook pasta, go to a movie, or clean the house. Lo repito nuevamente. On weekends we play board games together, cook pasta, go to a movie, clean the house. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Play 9, 10. Play board games. Okay. Play board games together. Okay, very good. So, in that way, we are going always to find something quickly because we're using that technique that we call scanning. Okay? Bien. Ahora, regresemos, retrocedamos al ejercicio que estábamos realizando al principio. Vamos a trabajar en eso. Lo que vamos a hacer ahorita es, con el vocabulario que yo les mostré de Worsage y que ustedes también trabajaron, vamos a crear una oración
por cada una de las palabras que se muestran ahí. Y vamos a hacer, bueno, lo vamos a trabajar en parejas para que sea más fácil. Y vamos a utilizar nosotros oraciones pues, en presente simple, en presente continuo o en pasado simple. ¿Sí hemos estudiado anteriormente oraciones en presente simple? ¿En los módulos anteriores han estudiado? Yes, sí. Yeah. ¿En presente continuo? También. ¿Y en pasado simple? También. Yeah. También. Vale. Entonces, con esa información que tenemos, vamos a utilizar, la palabra que se muestra en el Word Search, que ya se los lo voy a compartir en mi pantalla también. Y esa información, la van a compartir luego en el grupo de WhatsApp cuando ustedes ya lo tengan. Como les digo, para que se les facilite, vamos a trabajar en grupos. Si no nos da el tiempo para terminarlo, luego se pueden contactar ustedes por medio del grupo de WhatsApp para terminarlo. Porque veo que ya solo nos van quedando 13 minutos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Así que vean bien con quién van a trabajar. Un segundo. Creo que tengo aquí un inconveniente con los breakout rooms. Bueno, ahora sí. Bueno, les decía que vamos a trabajar en parejas y que esa información pues la vamos a enviar a WhatsApp. ¿Sí? Ahorita ya les envié las invitaciones para que se puedan unir. En el Mister Teacher. Sí, dígame. Vamos a trabajar en el, ¿cómo se dice? En el las oraciones van a ser con las palabras que hicimos con las primeras. Con el primer ejercicio, que era de la sopa de letras. La sopa de letras. Con ese, pero ¿en qué tiempo vamos a hacer las oraciones? Usted decide si lo quiere hacer en presente simple, presente continuo o pasado simple. Usted decide para que se le facilite un poco más el trabajar en ello. De acuerdo, está bien, Ticho. Muy bien. Ok, Johnny, voy a compartir la pantalla porque yo sí lo tengo. O no sé si lo tienes a la mano. Compártela, vamos a ver si lo tengo.
Hello, teacher. Hello. ¿Todo bien por aquí? No, no logramos comprender del todo lo que vamos a trabajar. Bueno, les explico nuevamente. Lo que vamos a hacer ahorita es crear oraciones con el vocabulario de la sopa de letras que trabajamos al principio, ¿sí? Usted puede crear oraciones en presente simple, en presente continuo o pasado simple. Usted decide cuál de las estructuras quiere utilizar. Eso, lo hemos estado viendo anteriormente en otros módulos y en este se medio se vio esa parte, solo como un review. Usted puede crear ese tipo de oraciones. O al menos yo doy por hecho eso. Si no, pues dígame y yo con gusto pues estoy abierto a explicarle un poco. No, ya entendido. Muchísimas gracias. Vale, de acuerdo. Listo. Gracias. Muy bien. Listo, ok, Jacqueline. A mí me salió una sopa. Hello, teacher. Number one, I like play soccer. Ahorita tomo nota. Give me number two. I like play soccer. Okay. Number two. Present continuo. Ahí se estoy viendo. Present continuo y pasado también. We are waiting. O la de pasado podemos. Estamos esperando. Ajá. Si usa la de presente continuo, usted hace la de pasado. De pasado, vale, uh-huh. De acuerdo. Yeah. Watching TV, no, watching games on TV. Watching TV. We are watching TV. We are watching TV. Watching, okay. Watching. Okay. Aunque me salí del vocabulario de su padre. Teacher is here.
Bien, verán, por este un error yo le di el botón de finalizar videoconferencia. No sé si alguien le puede comunicar al resto de que se vuelva a unir, solamente para recibir las últimas indicaciones. No sé si tiene acceso al chat ahorita de WhatsApp. Alguien, por favor, que me haga el favor. Solo doy las últimas indicaciones y nos retiramos. Teacher, yo creo que a la mayoría nos sacó cuando intentamos, cuando terminaron lo de los grupos pequeños, porque a mí directamente me sacó la plataforma. Directamente, sí. Sí, fue un pequeño inconveniente que tuvimos a la hora de finalizar la videoconferencia, las breakout rooms. Entonces, pero creo que ya la mayoría se está uniendo. Solamente voy a dar las últimas indicaciones para terminar con lo que es la clase de esta noche. Bien, solo voy a esperar 30 segundos más. Si no se conecta nadie más, entonces voy a dar las últimas indicaciones, ¿ok? De esa forma, pues ya todos pueden ir a descansar. Yo sé que ya es noche y pues, muchos tienen que trabajar el día de mañana. Y para no andar desvelados, pues vamos a terminarlo lo más pronto posible. Bueno, con respecto a esta actividad, la que están trabajando ustedes, por ahí me preguntaban algunos, tal vez no identificaban el ejercicio al que yo hacía referencia anteriormente. Lo que vamos a trabajar nosotros es la sopa de letras, el word search que desarrollamos al principio. Con esas palabras nosotros íbamos a construir oraciones, ya sea en presente continuo, presente simple, perdón, en pasado simple. Esas tres formas que son las más básicas en inglés las vamos a utilizar para crear o construir oraciones utilizando el vocabulario que tenemos en la sopa de letras. Ahí teníamos un listado y de hecho pues eso quería compartirles ahorita, porque de esa forma incluso ustedes le pueden tomar una fotografía o una captura. Vamos, solamente les voy a compartir lo que es el listado de palabras. Este listado que ustedes pueden ver aquí es el que vamos a utilizar para ese fin. Ahora, ¿qué más vamos a hacer nosotros con esta información? Ya teniendo las oraciones, vamos a enviarlas al grupo de WhatsApp y yo les voy a hacer un pequeño review, un pequeño feedback. Voy a revisar esos ejercicios que ustedes me enviaron y pues si hay algo que modificar, algo que mejorar, yo se los voy a hacer saber. Pueden enviarlo por medio de imágenes, pueden enviarlo por un documento de Word o un documento de PDF o como ustedes quieran, como les salga más práctico, ¿sí? Lo único que deben agregar, ¿con quién estaba trabajando usted? ¿Sí? Con su compañero de trabajo. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan sobre este ejercicio que vamos a enviar? Teacher, dijo el pasado simple.
Puede ser pasado simple, presente simple o presente continuo. Ok. O pueden ser las tres. O pueden ser las tres. O sea, no lo pueden mezclar. A eso es lo que me refiero. Perdón, teacher, yo acabo de entrar otra vez. Dijo una oración por cada palabra. Por cada palabra, exactamente. Una oración por cada palabra. ¿Alguien tiene otra consulta? ¿Otra pregunta? ¿Hasta cuándo me lo pueden enviar? Está pensando, bueno, de hecho lo mencioné anteriormente que iban a tener el día de mañana, pero recordé también que pues el día de mañana ustedes tienen videoconferencia, así que lo voy a extender hasta para el día viernes, para que ustedes puedan terminar estos ejercicios. De esa forma pues, ya el viernes usted queda libre. Si lo quiere enviar mañana, envíelo, si tiene tiempo. Si no, pues tiene hasta el día viernes, para que no se sientan ahogados, tal vez con demasiado trabajo a desarrollar. ¿De acuerdo? Bien, si no hay más preguntas, ¿sí? Sí, teacher, serían 18 oraciones. Sí, el total de palabras que tenemos en este vocabulario. Ajá, está bien. Bye. Perfecto. Si no hay nada más, pues, ni ninguna otra pregunta, entonces vamos a dar por finalizada esta videoconferencia y nos estaríamos viendo con la última videoconferencia de la semana, el día de mañana, siempre a la misma hora, 9, y favor estar puntuales. Así que pasen una feliz noche, bendiciones a todos, cuídense. Good night. Thank you, teacher. Have a good night, sir. Good night.